Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Cuidar al pueblo de Dios. Hebreos capítulo 13 y el versículo 2 dice así: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y es probable que Pablo esté mencionando acá el tema de la hospitalidad, haciendo una referencia a la ocasión en la que Abraham fue atento, fue hospitalario, con atender a sus invitados que realmente iban de paso, pero él los atendió y de pronto descubrió que estaba tratando con seres divinos. Sin embargo, el tema de la hospitalidad en la iglesia fue fundamental. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia, por decirlo así, primitiva, inició con el proceso de evangelización para llegar hasta los confines de la tierra, en realidad lo hizo a través de hermanos y hermanas que se trasladaban de un lugar para otro. Lógicamente, ellos necesitaban un lugar para hospedarse, necesitaban alimentos para, pues, seguir viviendo. A lo mejor necesitaban una orientación para continuar e ir a otro lugar para cumplir con la función misionera. Y es en ese contexto cuando Pablo dice: por favor, el tema de la hospitalidad debe ser fundamental entre nosotros los cristianos. Pero más que Pablo solamente, también el tema de la hospitalidad debe ser un fruto como resultado de esa conversión que yo he tenido y que ahora yo comprendo que mi prójimo es mi hermano. Yo comprendo ahora que mi testimonio hacia las demás personas debe ser precisamente con hechos y no solamente con palabras. O como dice Santiago, ¿de qué sirve que yo le diga a mi hermano que te vaya bien cuando vino a solicitarme con qué cubrirse y yo tengo esas piezas para cubrir a la persona, pero simplemente le digo que te vaya bien? Santiago dice, no sirve de nada. Que te vaya bien es proveerle esa vestimenta que necesita la persona para cubrirse y para protegerse del frío. Hay muchas citas bíblicas que nos recomiendan y nos dicen que la hospitalidad debe ser una muestra de todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús y que somos una familia en Cristo Jesús. Veamos algunos versículos. Romanos 12:12 y el 13. Dice el 13, por ejemplo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, dice, la hospitalidad. Quienes hemos sido misioneros de alguna manera, aún en nuestro país, pero en lugares remotos, sabemos el valor que significa que una familia sea hospitalaria. Luego de haber caminado, visitando, dando estudios bíblicos, realizando campañas evangelísticas o teniendo una junta de iglesia, y de pronto saber que alguien te va a prestar un lugar para dormir, eso es muy alentador. Y llegar a ese lugar y ser hospedado, eso de verdad tiene un significado grande para la persona que recibe y trae muchas bendiciones para la persona que lo da. Levantarte al otro día y saber que hay alguien que está con la disposición de servirte un desayuno recién hecho, caliente allí, es algo que de verdad hace la familia de Cristo Jesús, pero es una prácticamente misión de todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús. La primera carta de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 2 dice: por eso es necesario que el obispo sea irreprensible, y ya da las características, sobrio, por ejemplo, decoroso. Y luego dice, hospedador, hospedador. Yo puedo seguir leyendo otros textos, primera de Pedro 4:9.
y otros que están allí, donde se nos pide que nosotros tenemos que ser hospitalarios. Alguien se preguntará, ¿pero en este tiempo? Pues sí, en este tiempo, si en este tiempo nos toca vivir a nosotros. Claro, pero con estas circunstancias, sí, con estas circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos demostrando que Jesús vive en nuestro corazón. Ahora, que en las otras personas de pronto exista maldad, recuerden las promesas del Señor, que Él manda a sus ángeles y protege a sus hijos. De verdad, quienes hemos sido hospedados y quienes nos gusta hospedar a otras personas, comprendemos la gran bendición que hay en esto. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Olero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.